El cabello, ¿qué es mejor, desenredarlo en mojado o en seco? Es un dilema que tenemos un montón de rizadas y en este vídeo te voy a enseñar cómo se tiene que desenredar el cabello en seco para no quebrarlo, porque para mí es la mejor técnica y mi mayor descubrimiento hasta esta hora. Mi nombre es Nerva Rizos, me dedico a la creación de contenido para cabellos rizados, me encanta, aparte también hago otras cosas, pero en este canal me enfoco en ello. Empezamos el vídeo. Os voy a enseñar cómo me desenredo yo el cabello en seco, porque sí que es verdad que no me meto el peine ahora de golpe, sino hay como unos pasos previos antes de ir. Pero vais a ver la diferencia de la cantidad de cabello que se me cae dependiendo si el pelo está mojado o seco. Realmente mi aceite favorito es el de Salerno, pero es que ahora mismo no lo encuentro por casa, así que pues voy a utilizar este de Melvita, que básicamente está formulado para cabellos. Eso es súper importante, no os pongáis aceite de oliva o aceite de coco en el pelo, sino pues productos que estén específicamente formulados para ello. Y lo que hago yo antes de nada es separármelo por secciones e ir poco a poco. Es que si tenéis muchísimo cabello, al final os vais a liar y vais a daros tirones y así se os caerá más el cabello. Yo siempre empiezo por la parte de la nuca y por la izquierda, es como una manía que tengo. Y lo que voy a hacer va a ser un pequeño moñito. Básicamente porque os hago este vídeo, porque muchísima gente me dice que se me rompe el pelo, que así no me lo puedo desenredar. Sí, es verdad, si tú no te lo sabes cepillar correctamente, se te va a caer más el cabello. Pero es que os digo yo que esto, lo que voy a hacer ahora, es lo perfecto si queréis minimizar la caída capilar. Calentamos bien, 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 bien el aceite y vamos a repartirlo de medios a puntas, enfatizando mucho en las zonas donde hay más enredos. El cabello está más dañado en las puntas, así que pues tiene más tendencia a quebrarse. Poco a poco y con mucho cuidado. Y ya con esto vamos empezando a desenredar. Por ejemplo, el aceite de Salerm, como contiene siliconas, va genial porque es que se desenreda. Aunque tengas muchos nudos, se desenreda al momento. Os voy a dejar el producto en la descripción. ¿Vale? Ya después de aquí empezamos a desenredar un poquito con la mano. Y cuando ya está bien empapado, que no cal poner tanta cantidad, vamos a por el cepillo. Importante para el cabello rizado utilizar un peine de púa ancha, de siliconas, de plástico, de madera, me da igual. Y empezamos a desenredar de abajo hacia arriba. Y ponemos el aceite para lubricar un poquito la hebra. Hay realmente muchas teorías, el pelo liso sí, el pelo liso no. Yo os digo lo que a mí me funciona y a mí realmente esta técnica me va muy bien. Porque nosotros cuando nos mojamos el cabello absorbe el agua. Entonces está mucho más débil. Y el folículo tiende a caerse y tiende a romperse. Así que yo os recomiendo esta técnica. Y no lo digo yo, realmente lo dicen estudios científicos y sobre todo tricólogos y dermatólogos. Igual que un tip muy interesante que yo creo que muchos de vosotras ya lo sabéis, y si no, pues es un dato bastante curioso, es que para verano lo mejor para protegerse el cabello es ponerse un tinte negro, un tinte marrón, algo como un tinte más oscuro, porque lo que va a hacer va a ser reflejar la luz y no penetrará tanto. Por ejemplo, esto en verano es una bomba. Lo que pasa que a mí no me quedan muy bien los tonos oscuros, pero eso sería como lo mejor para protegerse de los rayos. Y es que con cuidado ya tenemos una sección hecha. Y ahora, para que no se lie con lo antiguo, lo que vamos a hacer va a ser una pequeña trenza. Y esto lo repetimos por todas las secciones. Yo normalmente me hago 3 trenzas en cada lado. Todo eso depende de la densidad que tengas. Y es que ya veréis al final del vídeo, pero os voy a enseñar cuánta cantidad se me cae con esta técnica y cuánta cantidad se me cae con el pelo mojado, que no hay punto de comparación. Otra cosita que os quería contar, ya que estoy pues aquí acabando de hacer las técnicas, porque también os voy a enseñar la rutina completa y la rutina que suelo hacer yo en verano. Acabo de volver de Nueva York junto a L'Oréal. O sea, ha sido una experiencia, chicas, increíble. Si yo os lo cuento a vosotras, porque es que en verdad ha sido todo gracias a todas vosotras, tío. Es que estoy súper motivada. Más eso, es como que fuimos a turistear, también fuimos a las oficinas de TikTok, a las oficinas de It Cosmetics, no sé, me faltó también las oficinas de L'Oréal. Pero vamos, que yo me siento como súper privilegiada de haber podido experimentar eso, ¿sabes? Además que nunca había hecho un vuelo tan largo. Y fue por eso mismo que he retomado YouTube, porque es que tenía a mi compañera Chincha, que a lo mejor hay muchas de vosotras que la conocéis, que fue mi compañera de habitación. Me motivó mucho conseguir con el canal de YouTube de Rizos, porque al final era como, jolín, es que ya no estoy motivada. Me dio un chute de energía y digo, venga, Nerva, tienes que volver a retomar estos vídeos una a la semana, porque tienes mucho que aportar, ¿no? No sé, me hizo mucha ilusión el poderme juntar con un montón de creadoras. Y encima es que a mí me gusta mucho YouTube, porque vas hablando y yo sé que la gente me escucha. Pues estoy haciendo aquí como un poquito el resumen de tanto tiempo sin aparecer por YouTube, tío. Estoy
De verdad que súper nerviosa por eso. Tenemos ya la zona izquierda hecha con las tres trenzas y vamos a por la siguiente. Y siempre muy importante calentar el aceite. ¿Lo ves? Aquí sí que tengo un poquito más de nudos, así que importante primero intentar desenredar con los dedos y ya de ahí con el cepillo. Y siempre direccionar el cepillo hacia abajo, pero sin tirones. Incluso, chicas, si a lo mejor decís, joliner, es que tardo demasiado en desenredarme el cabello y prefiero pues hacer algo más rápido, yo recomiendo que esto lo hagáis por la noche o por la mañana. Os hagáis estas trencitas o un moño abajo, así lo dejáis como protegido y luego os laváis el pelo cuando podáis. Habrán aquí muchas personitas nuevas, entonces no lo sabréis, pero yo tengo unas asesorías para orientar a las personas que ni con mis vídeos se enteran. Estos vídeos son como más resolviendo un problema. En cambio, las asesorías en sí es como orientar a la gente desde los inicios, desde qué es una hidratación, qué es una proteína, cómo hay que cepillarlo, cómo hay que lavarlo, qué productos hay que utilizar, qué productos tienes que comprar. Una rutina personalizada. Entonces, para gente que está muy, muy, muy perdida, que yo lo entiendo, tengo unas asesorías personalizadas donde os enseño a hacer todo esto. Además, ya no solo es una llamada, sino que es un seguimiento durante más tiempo porque me gusta. Y si os interesa, simplemente tenéis que enviar un correo aquí abajo, o si no, también os lo dejo en la descripción para copiar y pegar, y decir, oye, me interesa, simplemente quiero saber información. Mi equipo os envía una información en concreto dependiendo de lo que queráis. Falta solo este moñito y empezamos con la rutina de lavado, que hoy voy a lavarme con champú con sulfatos. Ayer estuve sudando un montón, esta mañana he ido a la playa y sinceramente necesito hacerme un reset en el cabello. Entonces yo me lo voy a lavar bien, pondré una mascarilla, no me pondré acondicionador, solo una mascarilla hidratante y pues mi producto favorito de definición. Yo ya he cambiado mucho mi forma de definir, ahora ya lo veréis, sobre todo las personas que me siguen desde hace mucho tiempo, ya no me defino como antes. Yo prefiero tener el cabello con más volumen, ya que bueno, al final es depende del estilo que tengas, ¿no? Pero por eso mismo tardo menos de 15 minutos en lavármelo y definírmelo. Ok, tenemos ya todas las trenzas y lo que vamos a hacer ahora va a ser esperarnos unos 20 minutos y que nos hacemos ahora con todas las trencitas un moñito aquí abajo y nos vemos en la rutina de lavado. Ya han pasado 20 minutos, me he quitado las trenzas, mirar qué volumen, o sea, me encanta. Y os quiero enseñar cuánta cantidad de pelo se me ha caído porque es una locura. Se desenredó el cabello mojado, se me caen bolas de pelo y Dios, que me voy a quedar calva. Y mirar lo que se me ha caído en seco. Probar esto que os estoy diciendo y me decís en los comentarios qué os parece. Empezamos con la rutina de lavado. Un champú con sulfatos, en este caso de la marca de Garnier, la de Keratin. Súper importante lavarnos el cuero cabelludo en líneas rectas, masajearlo bien para que la circulación fluya perfectamente y ya luego pues de medios a puntas si tenemos el cabello bastante sucio. Todo esto, chicas, lo voy a hacer en voz en off, porque están haciendo obras y están con la música hablando. Claro, tampoco es plan molestarlos ni es plan que vosotros escuchéis la conversación que tienen ellos. Voy a poner solo esta cantidad para todo mi cabello. Ahora ya no hay nudos, pero aún así a mí me gusta repasarlo con el cepillo. Enjuagamos y empezamos con los productos de definición. Nunca utilizo toalla, siempre pues una camiseta o una toalla de microfibra y es que se nota un montón. Ahora mismo en verano tenemos una porosidad mucho más alta, si yo ya la tenía alta, imaginaros ahora, así que en menos de 2 minutos el pelo ya está pues lo suficientemente seco para que el producto le cueste penetrar. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser poner este serum de Garnier que me encanta, es apto para el método curly, lo podéis poner en mojado o en seco. Yo he hecho varias campañas con ellos y es que, o sea, me encanta. Además es también muy barato, os voy a dejar el enlace en la descripción. Y ahora la creme de la creme, el gel Curly Love, que yo siempre lo recomiendo y sí que es verdad que dependiendo de qué pelo tengas, te va mejor o peor. Si tienes una porosidad alta, maravilloso, ya que es bastante denso, pero yo no recomiendo poner mucho producto y tampoco lo recomiendo por partes. Nos ponemos de lado y empezamos a hacer con la técnica de rastrillo y llegar hasta las puntas. Pero yo con esto ya estaría. Me lo pongo hacia arriba y ahora sí que me voy a poner un poquito de producto en esta zona, ya que es mi parte como más ondulada. Necesito definirla pues algo más. Así. Si tenéis una mousse, en este momento estaría guay como finalizar la definición con una mousse. Y en este caso solamente voy a utilizar el gel.
y ahora vendría el secado, que os lo voy a grabar aparte, y este es el resultado. He de decir que al final no me sequé con secador, y es que mirar cómo ha quedado. Pensar que al secarlo al aire no queda tan rizado, pero es un estilo que me encanta. Con esto lo que os quiero demostrar es que no se rompe el cabello por desenredar en seco. Ahora vamos a poner un poquito de mi aceite favorito para sellar las puntas. Es el de Morocanoi, son de mis favoritos. Tiene una textura súper densa. Hacemos scrunch hacia arriba, movemos el pelito, aquí sí que toco un poquito la raíz. Es que, chicas, de verdad, o sea, si hubiera secado el cabello con secador, estas puntas no estarían tan estiradas, pero gracias a eso potencio la alargada y es que parece que tenga más cabello. ¡Me encanta! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Espero que os haya gustado mi vuelta a YouTube.